Corporación de Televisión de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Canal 13, presenta El Mundo del Profesor Rosa. ¿Por acá? ¿Quién que no se salga? ¿Y para qué? No sabes lo contento que estoy, mire la hora aquí, justo exacto están ustedes y exacto lo estaba esperando yo. Tengo un tema extraordinario para hablar con usted. Me he preparado, he buscado el libro, películas, incluso he preguntado a gente que sí sabe. Y es cosa de que usted... ¡Permiso, profesor! ¡Don Carter! ¡Qué bueno que llegó justo! Yo estaba planteando ya el tema. No alcancé a decir el tema que voy a hablar con los... ¡Qué bueno! ¡Don Carter! ¡No sabe lo cansado que estoy! ¡Qué cosa más linda lo que trae! ¿Profesor Rosa? ¿Sí? ¡Misión cumplida! Oiga, qué camino, profesor, perdóneme. Pero mire cómo venía transpirando. ¡No me diga! Si vengo caminando, no sabe de dónde... ¡Mire lo que usted me pidió! ¿Y qué le pedí yo? ¿Qué me pidió usted? Mire, un perro San Bernardo. ¿Qué le parece? ¿Perro San Bernardo? ¿Cómo se le ocurre? Venga, salga. Mira, no quiere salir, venga. Pero acá, amigo, no, escucha, maldita. Venga. ¿Qué cosa maldita lo que trajo? Sí, sáquelo nomás y no hacen nada. No, pero mire cómo abre la patita para no salir. Mire cómo pone la patita. No quiere salir. ¿Qué regalo? Mire. Ya. Y por si este no le servía, le traje un perro de Quilicura, profesor. ¿Un perro de qué? De Quilicura. ¿Un perro de Quilicura? Sí, son bien conocidos. Oye, Carter, dígame una cosa. Venga. Cuando usted dijo, pero ¿cómo va a salir así? Mire, ahora se metió el perro. Usted abre para que salga y se meten los perros. No, profesor, en el camino se hicieron amigos, conversaban de un lado. ¿De un lado para? Claro. Mira, le voy a decir una cosa. Oye, yo le pedí un perro de San Bernardo. Sí. Y usted me trae un cocker. Un momentito, profesor. ¡Es un cocker! Un momentito, profesor. Usted me dijo un perro. Me dice que después de Quilicura. Ah, no me cree, profesor. ¿Cómo le voy? Aquí, porque pensé que usted iba a dudar que era San Bernardo. Lea el certificado, por favor. Por el presente certifico que el perro que lleva don Jimmy Carter vive en la calle Prat 2830, San Bernardo. Ah, ¿qué dice? Si usted te presenta para fines que el portador esté... Ahora, si no le sirve ese, hay que tirar el de Quilicura. También le puede servir. Mire, don Carter, usted, yo no sé qué está pensando. Que el perrito puede ser de San Bernardo no significa que el perro es San Bernardo. Lo que yo le pedí es, lo que yo voy a hablar, don Carter, es la raza. De la raza voy a hablar. Profesor Rosa, pero para el día de la raza falta mucho. Y el 12 de octubre usted debería saber eso. El 12 de octubre. No tiene nada que ver otra vez, don Carter, entiéndame. Yo le dije, por si acá le dije yo, don Carter, usted ubique en un perrito de San Bernardo. Ya, pero... Me echaba un perro de San Bernardo, yo el otro día ni cura. Y no le sirve. No, pues, don Carter, ese perro San Bernardo, véalo, ahí está. Me lo hubiera Por eso dicho, que lo empecé a dibujar yo primero. ¿Dónde está el perro aquí, profesor, si no hay aquí ningún aquí lo tiene y en estos paisajes es factible encontrarlo cuando hay nieve. Perdón. Por ejemplo. Profesor, usted debe estar un poquito... Téngame su certificado. ¿Sí? Póngase acá. De esto es lo que justamente quiero hablar. Aquí está, lo tengo camuflado. Ah. Para que los niños jugaran con usted y conmigo a descubrir el perro San Bernardo. Qué bonita, con costurero y todo, ¿ah? ¿Cómo con costurero? No creo que eso que tiene... Ese es un barrilito. Después le voy a explicar el asunto del barrilito que es de esto. Hay muchas cosas que hablar. Ah, ya. No se preocupe. Dejémoslo aquí con esto para que conversen y se hagan amigos. Y conversen. ¿Y dónde están? Ya se le fueron ya, pues. Déjelo. Mira, allá anda. Mire. Eso, qué cosa. Déjelo, que me deja. Venga, ¿en el de Quilicura, San Bernardo? Este es San Bernardo. Porque sí. Corre así. Ya, ¿y el de Quilicura? Corre así. Allá también. Viene el de Quilicura. Venga. No, pero no se le ocupe, don Carter. ¿Sabe por qué? Porque Guruguru dijo que también él iba a traer una solución. Oye, a propósito de Guruguru, ¿dónde está? De estar por llegar ya. Cocaquico, es un... No, que es un gaquico. No, no hagas nada. ¡Uah! Esto es un gato, para que lo vayan conociendo, ¿ves? Si encuentran un gato usted es el que más pone atención. Venga, mire, este es un caballo. Un caballo, ¿ves? Para que conozca el caballo. ¿Y dónde se fueron? No, ese es un burro, ya así que déjelo ahí, ¿no? Ven, mire, otro caballito. ¿Cómo se llama? Repita conmigo. Caballo.
Cava. Equino también le dice profesor Rosa, no sé por qué, pero... ¿Cómo no va a saber por qué? ¿Y qué le está haciendo? Le estoy enseñando a conocer los animalitos, profesor. Porque uno nunca sabe dónde va a vivir este perrito. ¿Y este de a dónde es? Este es el de San Bernardo porque tiene las orejas caídas. ¿Y el otro también tiene las orejas caídas? Sí, pero se le cayeron en Quilicura, pues. Ah, ese es de Quilicura. Claro. Sí, es cosa de ambientarse. Juro, justamente iba a preguntar por usted. Iba a preguntar por usted cómo le fue. Yo le dije a los niños, él me va a solucionar el problema. Mire usted todo el problemita que he tenido con Don Carlos. Oye, qué bueno. Ahí estamos, más o menos. Bueno, mire. Sí. Ay, cogió hoja, que quedó. ¿Con qué quedó? ¿Quedó caminado? Yo le pedí por si acaso a un perro San Bernardo. ¿A usted? Sí, ojalá que cuide con el coñayenque, con el quequico, es que en cuestión, coge, ocupe, cae, me dije, ah, uy, quequico, quequico. ¿Le gustó ese perro? Uy, es que un quequico es janguenado. Claro. ¿Vio con dónde está? Y por ahí estaba. ¿Cómo va a saber usted que es un perro San Bernardo? ¿Con qué es caqué? ¿Por qué? Y si el otro también es café, pues. Digo, que quequicuda, que no. Mire, y además está haciendo cosas café. Es quequico de quequicuda, ¿ves? Perdónelo, perdón, ¿tiene...? ¿Caqué con coco? ¿Tiene papel higiénico? No tengo. Señor, venga. Ya pensaron que vamos a hacer una cosa. No, no, no. Pero buena suerte, profesor, no se preocupe. ¿Canguenado, ves? Dicen que es buena suerte. Buena suerte. Bueno, voy a hacer una cosa, niño. Hico. Me voy a olvidar de las posibilidades de Guruguru que haya traído un perro San Bernardo. ¿Qué? Me voy a olvidar también. Sí, cochino. Vaya ahí atrás, por lo menos. ¿Ese de cuál es? Este es de Quilicura. ¿Y cómo los dos saben que es de Quilicura? Yo lo noto igual. Porque hacen así. Porque... Hacen así. Pero el otro también hace así. No, pues. Es que no. Es que están en agua, que yo camera. Que es acá adelante. Claro. Ya no entiendo nada. ¿Por qué cogió? Pero voy a decir una cosa. Yo quería hablar hoy día con ustedes del perro San Bernardo. Le había pedido a Guruguru a buscarte que trajeran un perro. No, sino este es un cocker. ¿Qué usted, él vive en San Bernardo. Y yo tengo la historia, se las voy a mostrar a ustedes, que es realmente espectacular. Extraordinaria, muy linda, les va a encantar. Permiso, cuidado con eso. ¿Con qué? Voy a buscar una pala, profesor, yo por mientras. ¿Una caja mecánica? Sí. ¿Qué es coquí? ¿Cómo va? Mira, Guruguru, no vaya a pisar lo que hizo. ¡Es que Quilicura, Diego! ¡Mira ese Quilicura, cómo está! ¡Ay, ay, ay! ¡Está moviendo! ¡Ay, ay, ay! ¡Barra usted para no ay, perderme! ¡Ay, ay, mira, ay! ¡Ay, ay, coge! ¡Vente de la patria! ¡Ay, ay, ay! ¿Y usted sabe? ¿No ve que le duele? ¿La está mordiendo de dónde, eh? ¡Es que Quilicura! ¡Si le digo que hizo un casquete ahí! ¡Él es Guruguru! ¡Tiene que aprender a conocerlo! ¡Juequego, juequego! ¡Ya! ¡Ya, todo! Para que vean ahora. Aquí va la historia del perro San Bernardo. Ay, yo realmente quería mostrarle yo esta fascinante. ¿De dónde se vino caminando, Guru? ¡Ay! ¡Cuénteme! ¡Mire, chico! Este es el que más juega. ¡Oye, aquí! ¡Ven! Ya, Guru, veamos esto. ¡Mire cómo lo tira! ¡Mire cómo lo tira! ¡Sáquelo de aquí nomás! ¿Ve? Eso le pasa por no haber traído usted lo que le pedí. Ya, aproveche con uno que está ahí. Mire, que son juguetones. Ay, sí, no sé si cuenta, ya, saque lo que hizo el de Quilicura. Escaba bien, ¿y caí con qué o con qué? Venga, Guruguru, veamos la historia de San Bernardo. Que me juez cacao. A ver, yo se lo voy a mostrar ahí, a ver. Ahí. Este es el hospicio de unos monjes en el paso de San Bernardo de Menton, al este de Mont Blanc, fundado en el siglo XI, y que fue el centro de cría más importante de perros San Bernardo para ayudar y proteger a los viajeros fatigados. Actualmente el hospicio aún recibe a aquellos que acuden a visitar el viejo hogar de los San Bernardo. En tiempos pasados, tanto los monjes como sus perros acudían rápidamente al llamado de los viajeros en apuros. El San Bernardo, con su agudo sentido del olfato y gran fuerza, era experto en localizar a víctimas de avalanchas. Durante los varios siglos que los San Bernardo sirvieron en el hospicio, se salvaron más de 2.000 vidas. Ay, esa es la historia. Este el perro San Bernardo. Por eso que yo quería ver la posibilidad de tener un perro San Bernardo acá. Y me trae uno de San Bernardo y uno de Quilicura. Que no allá. Igual, oiga, que Quilicura, que yo con Guilleo. Suéltele. Le va a sacar la uña, Guruguru. Le va a sacar la garra ya, eso es.
Déjenlo a pasear, denle una vuelta alrededor de la mesa. Eso, vayan a dar una vuelta. Mire, si están felices con usted, Guruguru lo adoran, lo quieren tanto. Oiga, eso. A ver, le voy a decir. Se asustará. Pero suéltelo. El de Quilicura es el juguete. Le voy a decir una cosa, don Carter. Usted, por mientras, Guruguru juega con los perritos. ¿Qué? ¿Juega con los perritos? Juegue nomás, Guruguru con ellos. Ay, le voy a decir una cosa. Se hicieron bien, amigo. Los perritos de estos están adiestrados para los rescates. No les de hacer la nieve en cualquier lugar. Por eso que quiero que sigan viendo esta película. ¿Con quién juega? Porque es el adiestramiento. Ya. Y no solamente para la nieve, sino que frente a cosas muy terribles como terremotos y cataclismos. También. No, todo, véanlo todo. Ahí, vaya juntando el material. Esto le va a gustar, Guruguru. Este joven se mete en un hoyo hecho en la nieve. En pocos minutos estará totalmente tapado por ella. Ahí, sepultado, permanecerá hasta media hora. Tendrá el tiempo suficiente para vivenciar lo que les ocurre a las víctimas de las avalanchas. Pero esta es una jornada de adiestramiento para perros que, aunque no son San Bernardo, ayudarán en futuros rescates. En la prueba, el perro rescatista rápidamente ubica el lugar donde se encuentra el hombre y empieza a excavar. Finalmente, llega hasta donde éste se encuentra. Uy, ahí sí, muy amable, muchas gracias. Don Carter, los dueños de los perritos también están viendo la película y dicen que vienen a buscar. No, ya Guruguru, se ha entretenido, ha jugado con ellos extraordinariamente. Ya los tiene guardaditos, míralo. Es que son juguetones, los cogers, le ha gustado todo esto del rescate. Ay, pero por supuesto, usted venga a rescatarlo nomás, yo lo espero. ¿Y ahí qué están en las cajitas? ¿Cómo no? Muy amable, muchas gracias por haberle dado esta facilidad a don Carter de traer los perritos acá. Muy amable. Gracias, papi. Mire, qué amable el... Y son amigos, dice que el caballero de Quilicura con el... Claro, no, si él me dio la dirección, el de San Bernardo, me dijo Quilicura y otro Mire, el Guruguru, le agradezco que lo haya dejado ya en las casitas. Ha jugado. En la casita de Guruguru, voy a ir a esperar a los que jugamos. Ustedes me esperan un ratito. Lo voy a dejar arriba y quieren sacarse una fotografía. Y no, profesor Rosa. Me permite el niño. El que más ha disfrutado los perritos. ¿Cuál es el que llevo acá? ¿Este cuál es? Deje verle los ojos. Ah, este es San Bernardo. ¿Y en qué se fija? En los ojos, porque los tiene negro. ¿Y los tiene negro? Y este de Quilicura también. ¿Pero los tiene negro también? Sí, pero es de Quilicura eso. ¿En Ego Quilicura? Claro. No entiendo nada. Ay, don Carter, ¿qué jugaba? ¿Está cansado, Guruguru? Pero si jugaba un canto, porque vivo conmigo. Y usted, Guruguru, por estar jugando con los perritos, se perdió unas cosas que mostró profesor Rosa a los campeones mundiales de rescate. Y como dejaron mi caquita en el que guino. Pobrecito, ¿por qué vamos a ir a la craque? ¿A dónde? A ver, cogido. Bueno, venga. Yo le voy a dar un juguito, Guruguru, mientras usted... Descanse. Oiga, los quedo con muy cuyecón, ¿eh? El Quilicura sobre todo. Siéntese un ratito, yo le busco un jugo. Oiga, oiga, lo que le decía yo, que el profesor Rosa, por lo que mostró, yo creo que los perros... ¿Qué? ...son los campeones mundiales en rescate de todo lo que existe. ¿Qué, ¿qué dijo? Los perritos son los campeones mundiales en rescate. ¿Sabes, señor? Yo le voy a contar... ¿Quién es el campeón mundial de los rescates? ¿Quién es el campeón mundial, Guruguru? Es un ganjo que llego, señor. ¿Qué? ¿Usted quiere como ciego? ¿Quién? ¿Qué va a ser? ¿Jugue Gugu? ¿Superguru de Viña? Ese es el campeón mundial de rescate. Claro, pero Superguru, ese superhéroe, ¿cuánto rescate nos habrá hecho? Oiga, Guruguru, se me ocurrió una idea. Dígame. ¿Y si lo llamamos para que él nos cuente, pero de su propio labio? Es que no tiene labio. O como sea, pero que él cuente su propio rescate. Oiga, señor, que quieran algo, como descargo, para que nos venga con cada un descargo. Sí, en realidad debe estar súper ocupado. Es un juguero de cano cucado, ¿de quién es? Sí, pero es que a lo mejor si se hace el intento, Uruguay. A mí me encantaría saber cómo son los rescates de un superhéroe. Ya, yo que voy a llegar con qué, ¿ya? Ya. Ojalá que venga. Llámelo, ojalá que venga. Si que con cago un descargo se caca, juquegugu. ¡Que dudo, no llega a gaca! ¡Con el coder que yo llevo! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que apareció! ¡Gracias!
¡Oiga, ¿dónde está? ¿Para qué queja que hay que contener? No, no hay ninguna represa superburro. ¡Es que no caliente! No, tampoco hay ferrocarril. ¿Y dónde está? ¿Qué hay que destacar, señor? No, a nadie, no hay ancianita, no hay princesa, no hay nadie que rescatar. ¿Y para qué lo llamamos, señor? Superburro, ¿sabe qué? Lo que pasa es que con Buruguru lo llamamos porque es una... ¡Qué elegante con H! Es un cajadito muy chicaque. Es muy simpático, ¿usted lo conoce? Sí, solamente con la acreditación. Oiga, Superguru, ¿sabe qué? Nosotros queríamos contarle, o sea, preguntarle sí, quiero, claro, que más si cabo. Usted tiene algún rescate que nos pueda contar. Espérense a ver si viene el profesor Ross. ¿Qué? ¿El cogió boca? No. Es un gran cobán, ¿ah? Sí, venga, si no está el profesor Ross. Gracias, con tu hijo. No ve que él es el que no lo puede ver, por favor. ¿Cómo que no me puede ver? Si él le cae cangue bien, señor. No, sí sé que le cae bien, lo que pasa es que no me gusta que... Oye, ¿qué está como para qué? ¿Por qué no me cuenta algún rescate que... ¿Qué? ¿Algún rescate? No, señor, no, digamos que la cagada y rescate, por favor, que queridos genios cogen el cascón, señor. Que no le nombre la palabra rescate, ¿por qué? He tenido muchos cogeros con el rescate, señor. ¿Muchos problemas? Sí, con así como son. A ver. Yo, a modo de 100 cogidos, yo voy a contar uno, ¿eh? A modo de ejemplo, me va a contar uno. Estaba yo cogeogando la zona oeste. Ya. Cuando le compro chiquillo llamado de la selva, ¿me entiendes? Ya. A tu vida. Casi choco con el coche. Uy, en un acto que había llegado aquí. En un acto que el coche. Cubo, ajeo, coche antiguo, huevo bueno. Vamos a comer con que tenenco. Ay, chico, aquí venía yo por acá. Venía de esta caga. Ahí entra de aquí. Venía de esta caga. ¿Qué hago este señor? Sí. Cogiendo con los cuales llegamos al cuento de los juques de Ewe, en el cagabón y el escaque. ¿Sabes, Superguri? Yo jamás me imaginé que... ¿Qué? ¡Eh, profesor Rosa! No lo puede ver, tiene que desaparecer. ¡Desaparezca, Guruguru, como sea! ¡Superguru! Tiene que desaparecer de ahí, Superguru, porque... ¡Cuidado con ahí! ¡Guru! Profesor Rosa... Mira. No me diga nada. ¿Qué pasó? Se me cerró la puerta. Sí. Se me cerró la puerta. Los llamé para que me la vayan a abrir. ¿Se llevaron a los perritos? Sí, se los llevaron. Muy contento, pero me tuve que ir a dar la vuelta por todo el pasillo y ella ya bajó por el ascensor. Y que Guruguru está en el patio. Usted lo andaba buscando. Pero si recién pasé. Vaya a buscarlo. Boro. Vaya nomás. Boro, venga. Superguru tiene que bajar de ahí. ¡Bajón! Si hasta los superhéroes están teniendo problemas, mejor hagamos una pausa y ya volvemos. Ya estamos de vuelta. Entonces, amigos, sigamos disfrutando junto al mundo del profesor Rosa. No le digo que sí. Oye, pero ¿cómo Eva o Ego con pero si estuvo aquí, Guruguru, lo que le conté de la lámpara que se cayó es cierto. ¡Ego con Anca! Mire, usted no me cree. ¿Cómo le voy a creer? Que no venga el profesor Ross. Que no venga el profesor Ross. Usted no me cree, aquí está la prueba. Mire, ¿conoce esto usted? La caca de Juque Guru. La capa de Superguru. ¿Y por qué se la quitó? No, si no se la quité. Cuando se cayó de la lámpara, ¿qué? Cayó arriba de la mesa el pobre. Yo lo ayudé a pararse y ahí se le salió. Y como se tuvo que ir tan rápido porque llegó el profesor Rosa. Uy, qué egoísco, qué egoísco. ¿Usted dónde se mete cuando viene Superguru? Coge de un casco. Pero mire, y sabe que justo me estaba contando unos rescates, pero así, Guru. Qué bueno. ¿Qué acaba con Cango que escaje? Claro, sí, pero no me alcanzó a terminar de contar porque venía el profesor Rosa. Oye, ¿y por qué no lo llama de nuevo? A usted lo escucha. Es que hay algo que quiere. Hay algo que quiere. Es cango cucado. Pero ¿sabe qué? Ha estado bien simpático y no ha puesto ningún problema. ¿No? Me ha contado, ¿vale? ¿Sabe qué? Que voy a Naca que tenía con Cayu. ¿Quién es con Cayu? ¿Ya? Sí, pues. Ya. Llámelo rápido. Vamos, callado. Caga que tenía con Cayu. Que escaque. A Juguegú. Vamos a llamar. A este escaque. Con el coger y el Kikusken. ¡Superguru! ¡Qué bueno que apareció! ¿Dónde está? ¿La que queja que hay que robarle? No, si no hay... ¿No está el ferrocarril? ¿Qué hay que no, no hay ferrocarril, que debe tener nada. ¿Algo qué, señor? Sí, soy yo de nuevo, Superguru. Oye. Es que justo... ¿Qué le pasó? Tiene la mano enredada. ¿Qué hoyo? Pero está llena de hoyos. ¡Señor! Se atoró. ¿Qué caca, señor? Oiga, pero esta capa está usando. Oiga, señor, no sé qué bajó, señor, ¿sabe? ¿Qué? Una caca nueva. ¿Tenía una capa nueva usted? Y mire,
Es cagüina más que voy a hacer todo. ¿Usted le había dado debajo? Yo la es cagó, yo voy a buscar hace muchos años, señor. No se preocupe. Me escuche, amigo, vamos aquí a Baja Cuba. Ah, si tuvo que venir volando a Baja. Cago, porque con el cogollo. Problema de los ojos. Que venga cagado, entiende así. Y ven que yo va. Súper bueno. Mire, yo le tengo una sorpresa. Mire. ¡Una caca de helado! ¡Una, no, una jeca jú, señor! ¡Dejo el punjú que es jeco, caballero! No, no es su, es su capa. ¿Era no mía? Es de regalo, claro. Cuando ¿y qué está haciendo aquí? Cuando usted se cayó de la lámpara, ¿se acuerda que lo tuve que parar de la mesa? Oiga, ahí se le cayó. ¿Claro, señor? ¿Qué? ¡Ando con un cojón aquí en la escala! Siéntese aquí, pues debe ser... ¡Júquelo! Claro, oiga, mira, qué bueno, mi caca nueva. Siéntese aquí, déjela aquí. Oiga, nomás. ¿Sabes qué? ¿Qué? Con cocaga que están las cacas. Sí, están caras las capas. Carísimas, ¿sí? Oiga, es lo... que caca ya no la hacen ya. Ah, ¿no la hacen? No, no la hacen ya. Oiga, súper bueno. ¿Cuál caja? ¿Ahí está una venda? ¿De dónde? Venga, aquí hay coquillo, ahí con. Ah, en las telas por kilo la venden. Ahí con canoga. Yo tengo un amigo, le puedo conseguir más. Pues. Hay unos canascos. ¿Sí? Buena, buena, jefe. Oiga, súper bueno. Dígame, señor. Siga contándome los rescates, porque justo cuando me iba a contar, ¿sí? Vino el profesor Rosa. ¿Ahí el caca con cango de escaque? Claro, pues. Ah, oiga, señor. ¿Y rescate bueno me contó? Sí, sí. ¿Qué con quién el cosque? El del poste, sí, cuando chocó con el poste. Ah, ¿qué? ¿Con qué? Oiga, ¿qué? ¿Con qué me cayó de cuenco? Me dijeron un quesquico, un juguico, una agüita que... ¿Una agüita perra, qué? ¿Qué, oiga? ¿Qué cayó? ¿Quién me cayó, oiga? ¿Salió sin desayuno? No se preocupe. ¿Quién cago, señor? ¿Sí? ¿Con que cagan a la coja? ¿Quién cago, señor? ¿Quién cago, señor? Tiene que salir tempranito. Oye, y además con esa capa se demoró, pues... Señor, ando con la guaca que cague esquinaco. ¿Cómo que sigue? Y una gasquilla que cuaco, mira, cabrón. Sí. Uy, aquí. Mire, súper guro. Aquí tiene una agüita pegada. Ay, qué guico. ¿Qué? Mientras usted me cuenta, se la tomo. Mogar con la guaca vacía es muy fresco. Sí, debe ser molesto para los superhéroes. ¡Ay, uy! Se quemó. Pero yo pensé que los superhéroes no se quemaban. ¡Ay, qué ojidones! ¡Qué ojidones que estaba cayendo! Vaya, déjele enfriar. Bueno, a ver. Bueno, con pues. Viejo, ¿cómo es que está? Señor caballero, por aquí, por favor. Yo me bajo aquí. ¡Ajo! Aquí me bajo yo, gracias. Uy, llegamos con el huevo. ¡Ay! Gracias, caballero, con carne. Oiga, ¿usted cae aquí por aquí, caja de cuánto el chiquito? Vamos, caballero. Muy bien, gracias. Uy, qué aquí es que el caballero. Ay, qué nomás que enseguida que en este lado. Ay, hijo. Oiga, qué sacrificada la vida de los hombres. Oiga, ¿no quieren las agüitas? Sí, sí, hay más agüitas. ¿Qué cae? ¿Es de venga, no? Era de menta, sí. ¿Qué es Bailagüen? ¿Bailagüen? Sí, sí hay. Sígame contando. Es que Bailagüen es muy bueno, caguacuaquica. Bailagüen, ¿es para la guatita? Oiga, aquí, mire. Y como hay con caballo, que escala, que es que cubre con moción colectiva. Sí. Aquí es lo que hay en un yecuelgo, porque. ¿Un recuerdo del último rescate? Un enojo yecuelgo. ¿Me contó? Y en Chicago, ¿me entiendes? ¿Qué hago ahí con Gio? Oiga, pero eso es una patente. Y no, voy a caer yo, Gio, Gio, ¿con qué, por cabello? Oiga, ¿a qué juego qué? ¿Y qué es lo que...? Oiga, qué bonito. Es una gatita. Recuerdo un seporero. Oiga, qué rico. Cuénteme más rescate, bueno, pues, su tengo con Gio, Gio. Y no toca así. Yo estaba en el juego. ¿Caquenque? Sí. El profesor Rosa no lo puede ver, guruguru. ¿Cómo que no lo puede ver? Si yo conmigo, yo no sé que usted lo admira, pero no lo puede ver. Encontrar aquí, desaparezca. Después se la toma, yo se la guardo. Uy, qué. Váyase. Que la vio era que Kiko. Sí, váyase nomás. Cuando voy a gastar que caca, juque gugu, no quiere, no haga nada. Con el coger, que guio guio. Guru, ¿dónde se había metido? ¿Por qué? Yo buscaba aquí. Vengo, después le explico. Está llamando el profesor Rosa. ¿Que juegue Kika? Sí, después le cuento, después le cuento. Ay, no, me asuste, menos mal que me di cuenta. ¿Qué pasó? No, es que lo estoy esperando hace rato, que ya tengo el material, lo encontré todo. No, sí. Todo lo que andaba buscando. Habíamos ido a tomar un jugo, ¿cierto? ¿Cuándo me iba a tomar jugo? No, yo estaba tomando jugo. Venga, con un jugo. Mire, venga, 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 venga. Mire, tome asiento aquí, mire. ¿Ah? Sí, tome asiento ahí. Gracias, por favor.
aquí, aquí usted, mire. ¡Ay, señor! Aquí, ahí. ¿Se acuerda usted cuando yo le mostré el perro San Bernardo que había que sacarlo del dibujo? Ah, sí, pues. Entonces ahora los quiero enfrentar a este dibujo y quiero que encuentren con los niños que están en la casa. Sí, señor. El perro siberiano. Ah. Está ahí en la roca. En esa roca que está ahí. ¿Aquí? Ahí. ¿Y usted dónde dice? Es que los giberianos caímos, señor. ¿Caquenque? ¿A dónde, pues? Ahí en el colegio de dibujo. Lógico que está en el dibujo, si se lo estoy diciendo. ¿Me puedo cambiar? ¿Me puedo cambiar? ¿A dónde se cambió? Está en la primera hojita que está ahí. No, yo no me quejo cambiar. En esa. Señor, yo no me quejo cambiar. Yo quejo que tengo caí. Pero si yo sé que está aquí, lugar, pero ¿dónde está el perro siberiano? Aquí, en el dibujo. Si usted no sabe, porque yo mismo voy a dejar yo. Ah, así que porque yo no lo sé, pero si yo lo sé, si yo lo hice. Ay, si lo jaca, tiene que nunca, porque yo... Tranquilo, profesor. Con usted no se puede. Es una queja de quienco. Claro. ¿Cómo es que aquí, siberiano? ¿Gongue? Aquí, pues, juro. Mire. Ahí está, porque yo... Mire. Formaba parte del tronco. Es que, oiga... Y le quedó bien bonito. Con el chico, con que quedó... Igual como son. Hacía tiempo que no me felicitaba. No, porque las cosas... Mira, con ternura. 20 años, profesor, Rosa, en 20 años, esto es uno de los mejores. ¿Qué años? ¿Qué en 20 años? No, en 20 años, profesor Rosa, le habla a los niños. Pero, ¿sabe? ¿Ustedes no se han preguntado por qué yo quiero hablar del perro siberiano ahora? ¿Sabe con qué? Ajá. ¿Yo qué? ¿Por qué? ¿Con quién me van a callar? No, si te la van a callar. Si yo saca... ¿Yo cómo llamar al señor Morales? No llame al señor Morales. No. Él siempre te quiere llamar al profesor de biología. Yo no lo quiero molestar. No, yo tampoco. No, yo les quiero contar una cosa interesantísima acerca del perro siberiano, que a lo mejor en las casas no lo sabe. A lo mejor. ¿Sabe usted que ha sido de una utilidad extraordinaria el ser humano? ¡Qué duda, eh! ¡Qué duda, eh! Claro, sobre todo la conquista de los polos. ¿Qué es un poco? No, de los polos. Ah, ya sé. En vez de caballo lo usan a ellos para jugar polo. No estoy hablando del deporte, estoy hablando de los polos. ¿Qué dos codos con cuerpo, señor? La parte aérea y baja del globo terráqueo. ¿Qué? Del mundo, llamado Tierra. ¿Y qué gana? No, ¿cómo no me van a creer? Pero ahí hace mucho frío, es un desierto de hielo. Justamente cuando el hombre se dio cuenta que este animalito, el perro siberiano, era capaz de soportar bajas temperaturas. ¿Sí, señor? Evidentemente fue él casi prácticamente el guía. ¿Quién? Para llegar a internarse en el polo. ¿Quién? ¿Cómo no va a ser importante si gracias a ellos se conquista el polo norte? ¿Es Cogonoque? Ajá. ¿Sí? Sí. Oiga, señor. ¿Y qué tiene que ver el siberiano ahí? Eso es lo que le estoy contando. Tome asiento y véalo con Gurugura allá, por favor. Y invita a los niños. Ay, oiga, niño, papi, esto papi, es parte de la historia del ser humano. Sí, ¿qué con qué que yo tenía ayer que chico? No le puedo creer. Sí, yo tenía ayer que chico que uno que me juega nieve. No le puedo creer. Y ahora, ¿cómo vean? ¿Quedan con nada más que nueve? ¿Le quedan nueve? Es que ya se pusieron a jugar ya. Es que con nueve, ¿qué le quedaban? Sí. ¿Cómo que le cayó en Acocio? Se le cayó en Mapocha. ¿Qué era que iba? Vamos. Por Dios. Y así que iba. Después me sigue contigo. Sí, pues, señor. Veamos hasta la conquista de los polos. El husky siberiano. Raza de perro de trabajo originada hace muchos siglos en la región del noroeste de Siberia, habitada por el pueblo Chorchi. El husky es usado en Siberia como perro de trineo, guardián y de compañía. Las regiones polares de la Tierra, cerradas por el hielo, no podrían haber sido exploradas sin estos perros. A comienzos del siglo XX, con la idea de conquistar los polos, los siberianos llevaron a los expedicionarios Pirri al polo norte y a Amundsen al sur. Cuando se hicieron asentamientos en las regiones del norte, los perros se convirtieron en la parte esencial de la vida. Hasta antes de los aviones y vehículos para nieve, los siberianos eran los únicos que transportaban el correo, los víveres, tiraban los trineos y llevaban a los cazadores en busca de sus presas. ¿Se da cuenta lo importante de este perrito? De la relación que tiene con el ser humano. Imagínese esa importancia de decir, gracias a ello, existe la conquista del polo. Si no, no llega. No llega. No, ¿cómo llegar? Véalo ahí, Guruguru, porque está como lo adiestran. ¿Cómo con quién? ¿Lo adiestran para qué? Para justamente llegar a esos lugares. ¿Y para tirar chineo, todo eso? Todo, pues, ¿cómo lo tienen que hacer? Si no, ellos no nacen con esa cualidad, pues. ¿Qué buscan en qué poquillo? Parte del entrenamiento de estos cachorros de 4 meses es aprender que correr es algo divertido.
y que estar con gente también lo es. Esto es muy importante, ya que el perro confía su vida a su amo y la vida del amo también dependerá del perro. Hacer frío. Los perros comienzan a hacer mucho ruido y a correr alrededor de sus cadenas. Quieren salir y muestran de muchas maneras que están listos para moverse. Listos para la temporada de carrera, todos los perros adultos corren hasta 4 veces por semana durante todo el año. Como ocurre con todos los atletas, la preparación es fundamental para su rendimiento. Cuando la capa de nieve es demasiado delgada para dar seguridad al trineo, los perros tiran de un vehículo pequeño con su motor apagado. Su misión es entrenar y siempre estar listos. ¿Se da cuenta, Guruguru? ¿Quién soy yo? Don Carter. ¿Cómo lo hace? Hagan una cosa. No me interrumpan. No, voy a hacer una voy a agregar algo extraordinario. Con ese entrenamiento, el hombre también inventó otra cosa. ¿Saben lo que hizo? ¿Qué? Y esto se da en Alaska, por ejemplo. Grandes competencias deportivas de tirar el trineo con personas. Ah. Entonces se empieza a hacer una especie de, ya, como le dijera yo, campeonato. Olimpiadas en la nieve, tirando el trineo. Mire, es precioso. Esto es Alaska, ¿eh? A ver. Alaska. ¿Alaska del sur o Alaska del norte? Esta competidora lleva 10 días corriendo y sigue avanzando como lo ha hecho en la mayor parte de la carrera. Pero una violenta tormenta hizo bajar la temperatura y el torbellino de nieve borró gran parte de la huella. La competidora y sus perros son llevados hasta el límite de su resistencia. La tormenta asustó a sus seguidores más cercanos, que se detuvieron a esperar que esta pasara. Susan, la competidora, siguió siempre adelante. Hasta que después de 11 días, 11 horas y 42 minutos, cruza la meta. ¿Quién? Qué bueno, ¿ah? Yo dije que nunca cogió boca, ¿no? Sí. ¿Que yo cogió boca? Sí, dígame. ¿El que no, Gideano? ¿Juega con Cucamos? Sí, ¿acaso juega con sus amos? ¿Qué es que juega con aquí, señor? Dígame sí. ¿Quién es aquí, dígame no? No, pero Guruguru. Y si aquí busca aquí, dígame boca a quién. No, Guruguru, está equivocado porque el perro siberiano solamente se dedica a tirar trineo. ¿Cómo? Y eso pero quedó claro. No es esa, ¿acaso juega con los amos? ¿Qué? No, no tiene tiempo. No, no solamente juega con los amos, juega con todo el mundo. Cuando pasa la época de nieve, cuando queda poca nieve o cuando no la hay, evidentemente los adultos con los niños salen a jugar con los perros. En familia. Lo que les hace bien y además practican el tiro del trineo. Se hace un juego del equivalente al trineo con otro vehículo. Así dígame. Es que sí, ok, ¿a quién le quiere el trineo? Un juego. Exactamente, hacen un juego con el tiro del trineo. Escoy acercado, guía. Sí, perfecto. Veamos. Véalo. Escoy muy bien, guía. En tiempos en que la nieve aún no se hace presente, los perros son aprovechados para disfrutar de un buen paseo. Utilizando carros de 3 ruedas, padres e hijos se divierten aprovechando la capacidad de estos perros. Veamos. ¡Qué entretenido juego! ¿Verdad? Oiga, ¿ves qué lindo? Sí, ¿qué quiere el linaje, eh? Un carrito así para pasar. ¿Sabes qué estaba pensando? Estaba pensando lo siguiente. ¿Quién como qué? Que yo me acuerdo que tengo un dibujito con el perro Collie.
Sí. Que también tiene cosas bastante interesantes y eso es bueno que ustedes lo sepan. ¿Usted me permitiría, si voy yo personalmente a buscar el marido? Pero por supuesto. Siempre que los veo entusiasmados, ¿qué es lo que pasa? Me entusiasmo yo. Sí, sí. Estamos todos entusiasmados, se entusiasman los niños en la casa. Claro, vaya mamá. Y si vos cómo están entusiasmados en joven. Y si ellos... Oiga, ¿qué quiere con Coco? Eso le iba a contar, que Zumberguru salió tan rápido que se le quedó la capa aquí y se estaba tomando una agüita. Oiga, 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 me contó unos rescates que si usted hubiera estado aquí, no lo hubiera creído. ¿Y por qué lo llame, Oh, es que me da no sé qué, pero... ¿Por qué? Llamémoslo los dos. Yo voy a llamar. Llámelo usted. Yo voy a llamar. Yo voy a ver si viene el profesor Rossi. ¿Para que quiere con Coco? Ya. Si jaca que con Coco llegó, cuenque. A ese momento, que venga y no se cuenque. ¡Coge, coge! ¡Que callaco! ¡Ya tengo el coge! ¡Zumberguru, qué bueno que llegó! ¡Oye, señor! ¡No, llego! ¿A qué voy a decir cómo? ¿Quién llegó? Soy yo de nuevo. Oiga, ¿se acuerda que usted estuvo aquí? Sí, oiga, ¿sabes los huecos? ¡Caña y caca, señor! Pero si se le quedó aquí, yo se la tengo aquí, guarda. Oye, pero no se preocupe, ahora se la lleva. ¿Cómo iba a hacerlo así? Sí, oiga, usted me estaba contando. Oye, ¿cómo? No alcanzó. Oiga, ¿por qué vino? ¡Ay, bien! Oiga, ¿qué me acuerdo? Yo estaba tomando una agüita de caiga, güey. Ah, sí, usted estaba tomando una agüita para ir. Se la voy a buscar. Por favor. Para que usted recuerde por mientras. Sí, algo quedó con. Un ángel quedó que quica. ¿Quién? ¿Cómo que era? Mire, ya está fría y así que tómela sin cuidado. Sí, que quica, quica bien, ¿no? Oiga, Zumberguru. Cuénteme. Se quemó, ¿no? Algo, quica, cajía, cajía, ya. Cuénteme. Bueno, otro rescate. Oiga, ¿qué con qué? ¿Qué? El del poste sí, me lo conté. ¿Dije con qué? ¿Dije con qué? ¿Qué? ¿Cómo fue que me quía? De la cosa. Sí. Oye, no lo había escuchado nunca reírse y contento. Nunca había escuchado, así se ríen los superhéroes. Algún mejor con vos. Oye, que yo. Es que bueno, ¿ah? ¿Tiene otro? Un canjí como que andaco que dije. ¿Un qué? ¿Un pancito? Un canjí un jaga. Es que tendría que ir a buscar allá y quiero que me cuente. No, que cogí con alguien más gaco. No, ah, ¿tiene hambre? Gascán, que no se preocupe, después lo vamos a solucionar. Ya, pero cuenta. Es que cago con la altiplánica. En la zona altiplánica. Qué feo, joder, que haga. Sí, es feo sorbetear, pero sí. Y cuenta que el llamado de la selva. Es cascán. Y caqui pego jugando con un juguete de cualquiera. Sí. Yo me quedo con la cueva de canción que destaque. ¿A dónde está que somos técnicos? ¡Está acá! ¿Dónde tiene el cabrón? ¿Dónde estaba? Voy a ir a buscar. Por aquí. ¡Vamos! ¿Quién es el cabrón juguete, güey? ¿Quién necesita un escaque? ¡Vamos! ¡Busca aquí! ¿Quién? ¿Alguien de cajera? ¿Alguien de un juguete, güey, por aquí? ¿Nadie está aquí? ¿Ya no tiene un escaque que buscado? ¿Y eso? ¿Y ahí por aquí puede ser? A ver. ¡Ay! ¡Mi diente, congajo! ¡Ya! ¡Ay, es que me dio que yo voy a ir! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Por el culo, mi cacha! ¿Dónde está aquí? ¡Voy a tener que tomar cualquier hijo! ¡Tocar! ¡Ay, ay, ay! ¡Por ahí que hago que haga y yo la he escuchado mal! ¡Ay, ay, ay, chico! Ni los superpoderes pudieron ayudar a Zumberguru. Ahora hagamos una super pausa y ya volvemos. Espérennos. Sigamos junto al mundo del profesor Rosa, que entretiene y también educa. ¿Y el nuevo juzgar ahí, caballo, ¿eh? Sí. Ya, mire, Zumberguru le serví todo.
todo lo que quedaba. A ver. Aquí está. Ay, qué bueno. Y aquí le traje más postres. Qué bueno. Oiga, súper apetito que tiene usted, ¿eh? Bueno, caballero. ¿Quién quedaba? ¿Que juegue 4 días sin comer? 4 días sin comer, sí, también. Algo ya, que juegue, ¿quién, no? Sí. ¿Y por qué tanto tiempo sin comer, superguro? Porque... No tiene rescate, no tiene llamada. Ya nadie llegaba con el caco, con cuestión de con eje, con cuecos. Los monos japoneses. Ya nadie nos llama. Nos llaman los superhéroes. No, gigacoca, canaga, ¿qué? ¿Pero es para todos igual o usted nomás? ¿Cómo? ¿En el gigacón, con el juego? En el sindicato superhéroes. ¿Cómo? En el unión, hacemos una canguea. ¿Hicieron una asamblea? Cago, gigacoca, mire, no queremos que dijeron, ¿qué? ¿No tienen pensión de superhéroes? No queremos que dijeron. No queremos caguca, oye. ¿Y Sapre no tienen, claro? Nada, ni con canaga. Hay que castigar. Oh, y que caiga un juguete que es gasto, porque. Sí, claro que tiene gasto, y... en la pura capa, ¿cuánto gastará? Que vea cuánto caiga, no queda un giga jugido y escavo, subsidio del Estado. Cae con el giga y cojo y cojo yo. Bueno, pero ¿por qué a qué se debe que le está yendo mal? No sé, yo que cojo y cojo yo. ¿No es usted? No, con que sigue, mire. La gacúbera, ¿se puede gacúbera? La gatúbera, todo el mundo la conoce. Escuquenga, queco. Fina, regia. Fina, ahí está, cabrón. Ahí está, no puede salir a trabajar. ¿No puede salir a trabajar? ¿Por qué? ¿Quién es una quiña, caballero? Ay, pobrecita contigo. ¿Ya cagó una quiña? ¿Quién es cuál gomo quedado, caballero? El gomo pelado, ¿cómo va a trabajar así? Se reirían de él. Y la uña, en cuna cuestión, que quebran jodas. Se le quebran. Pobre. Que está acabando camiseta en un equipo. Sí. Y el detergente que queda la uña. El detergente le ha hecho perder las manos. Ah, sí, no, pobre caballero. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué no? Superman también está mal. El hombre de acero. El hombre de acero, todo el mundo lo conoce. ¿Con óxido aquí? ¿Qué es acero? Un óxido en la pierna. Oiga, ¿qué es acero? Que con nada, nada. Pobre. ¿Y qué es el óxido? Oiga, que... No, cascan acero. El antióxido no le hace nada. ¿Qué? Oiga, ¿qué? Aquaman. ¿Qué es Aquaman? No me diga que Aquaman también está mal. Aquaman le cortaron el agua, ¿qué? Le cortaron el agua. Oiga, no vaya a venir el profesor. Oiga, coja cangüe nada, señor. ¿Qué? Le cortaron el agua a Aquaman. El hombre de araña, caballero. El hombre de araña es cascan. Que ya no tiene ni queja, señor. No tiene tele el hombre araña. ¿Qué le quedaron los cabellos? Se le perdieron los palillos. Y cuando quiere un que caca hacia aquí y dejar en qué huiga. No puede rescatar porque no le sale nada. ¿Sabes aquí? Oiga, pero que está. Yo no me imaginé nunca tanto. Y se andaba cobreando con una viuda negra. Imagínese. Andaba cobreando con una viuda negra. Que vea un queje. Yo dije. Que en cuidado. Está ahí en gan. Oiga, no vaya a venir. Cuénteme más. Oiga, ¿sabes, señor? ¿Va a comer todo esto? Cógico, señor. ¿Va a comer todo eso? ¿Qué con el gato Kiko? ¿Qué con el gato Kiko? ¿Sabes? Sí. ¿Ya cogí? ¿Qué? Mire, señor. Caballar, cocoyena. ¿Cómo sigue? Sube y sigue los problemas. ¿Qué? Sí, señor, que caque. ¿Es un parte ver un matrimonio? Que os cagá, señor, miren. Vengo. Es con el congo ya, señor. No hay que queje. Oiga, le sacaron un parte por salir un día de restricción. Exactamente, que pues. Oye, yo quiero que quisieron dar que jueves, ¿me entiendes? Usted los superhéroes también tienen restricción. Juguenán, le coca un miércoles. Y Aquaman, cuando juegue ahí. Cuando juegue ahí. Cada vez que se gana, porque está haciendo que caiga en las cajas. Oye, y esto ya se le va a vencer, superguro, ¿eh? ¿Qué un conocido aquí? Si tengo algún conocido que... ¿Cómo hacer algo? ¿Y que sabe con qué? Anda volando a la gaga. ¿Anda volando a la mala? ¿Qué? Lo pillan, le van a sacar otro parte y capaz que le quiten la licencia. ¡No, se llama el que tenía la licencia, señor! Oiga, está llamando el profesor. Oiga, ahí va a coger. Tiene que irse, yo me encargo de esto, de alguna forma. Tiene que irse. ¿Dónde se había metido? ¿Con qué? El profesor Rosa nos está llamando. No me asuste, pues, don Cagartes, justo cuando uno lo viene a buscar. Profesor, usted se me pierde. Cuando ustedes se juntan, son multitud. No, que si lo escuchamos, que... pase, profesor. ¿Para qué voy a llamar? Pase, profesor. ¿Para qué voy a llamar? ¿Quién está comiendo todo eso? Profesor, sí que estábamos... Es que Buruburu me contó que había hecho tallarino hoy día y yo dije... ¿Deme? ¿Cómo dijo que había ahí, Claro, ¿lo hice yo? Sí, pues. Y me dio a probar un poquitito porque le queda bien, la salsa. Ahí sí, claro. Debería darme la receta. ¿Le ofreció fruta? Sí, también. Tengo fruta fresca. Mire. Mire, estoy tan contento. ¿Qué les dije? Hace poco rato les dije... Sí, dígame. ¿Sabe qué? Perdóneme, tengo un problema. Tengo un amigo. ¿Sí? ¿Usted tiene alguien conocido en el juzgado de policía local?
¿Por qué? Sí, claro. Porque tengo un amigo que le sacaron un parte por salir aquí. Día de restricción, profesor. Y usted sí puede hablar con alguien ahí porque él está en mala situación. No lo llaman para ningún rescate. No. ¿Y qué? ¿Y qué tiene que ver que lo llamen por un rescate? Ah, no, es que él trabaja en una ambulancia. Ah, en una ambulancia, claro. ¿Y qué? No. Lo que se puede hacer está muy mal. Sí, está mal. No, lo que dígale es que nosotros le podemos ayudar y le pagamos esto, pero yo no voy a estar haciendo una cosa. No, ¿ves para quién es? Entonces usted, ¿para qué habla nombre? SG. Sergio Gómez se llama. Sergio Gómez se llama mi amigo. Sergio. Oiga, usted puede hablar ahí. Hay que ayudarle. No, que venga para acá y nosotros le ayudamos. No, usted, si quiere, me pasa la plata a mí. Yo le pago el parte. ¿Y qué es, Joaquín? Buen día. ¿Le parece, profesor? ¿Qué cuelga? Mire, ¿se acuerda que yo le dije lo de un dibujo donde nosotros sacamos el perro San Bernardo? Sí. Hace un tepito chamo. Y ahora dijo que iba a buscar un coli. Exactamente, que buena la memoria, porque en un momento dado también saqué el siberiano. Entonces ahora ustedes busquen el coli aquí. Detrás de las dos ovejas. Aquí se lo cae. Sí. Que cague la cartulina. Detrás de la cartulina. pues guruguru, si está en el dibujo. Yo digo que cae. Ahí le cae la boca. En una hoja no cae un coli. En una hoja no. ¿Y si un cólico? Ah, eso no, sí. ¿Un cólico? Mire, le voy a decir una cosa. Lo voy a sacar inmediatamente mejor porque vamos a hablar de este perrito. Taratara, vente se abajo. ¿Qué dije yo? Taratara. ¿Qué dije yo? ¡El coli! ¡Qué perro más lindo! ¡Qué perro más precioso le voy a decir! Tenga que verificar con nueva gente, porque hoy se ha bujeo con Juyú. Es que se le queda. Es lindo de hombre como 500. Yo también. Al que hombre que se ha destacado con calle Coya, que han sido ya muchos y muchos años. 20 años, Fuguru. No, ¿en qué año? ¿Qué año? No es nada, señor. Yo lo felicito, profesor. Felicito. No solo el dibujo me dio, sino también conocimiento. Se lo voy a regalar. ¿Vos qué jaqueño con qué? ¿Sabes lo que le quería decir yo a ustedes? Qué bueno que aprenda, pues, guruguru. Y a mí me encanta. Y esos son los motivos por los cuales nos juntamos con los niños para aprender cosas interesantes de la naturaleza. En este caso, de algunos perritos. Le voy a decir una cosa. Si ustedes tienen buena memoria, ¿conocen algún coli que haya tenido un nombre y que haya dado la vuelta al mundo? ¿Que alguien lo conozca? Ah, yo sé. Lassie. Y le voy a mostrar a ustedes. Una perrita. Que era una perrita, claro. ¿Cómo estos animalitos han entretenido durante tanto tiempo a familias completas? Como hemos pretendido hacerlo nosotros. El casco. Claro. O sea, y además aprendiendo. Vean esto. Son cosas del cine. Yo lo veía cuando chico. ¿Qué? Yo cuando chico veía las películas de Lassie. Sí, yo también. Lassie era de origen coy, ¿cierto? Era de origen. Era una raza. Coli tenía nombre Lassie. ¿Eh? Eso es. Entre los perros actores, Rin Tin Tin fue la primera estrella no humana del cine. Era tan famoso que llegó a hacer presentaciones en vivo en teatros y estadios. Y como todo actor, recibía 12.000 cartas semanales. Trigger o Gatillo era otro animal famoso. Actuó junto al vaquero Roy Rogers en más de 88 películas y 100 shows de televisión. Trigger era un caballo muy inteligente, capaz de deshacer nudos con los dientes y contar hasta 20. Y Lassie, el más exitoso de los animales actores del cine. Participó en 7 películas y series de televisión durante 19 años. Pero la verdad es que no fue solo uno el perro actor, sino 6. Y además, todos machos, porque se suponía que la Lassie era hembra. Y no podía faltar la Monachita, que incluso tiene su estrella en Hollywood. Animales que durante mucho tiempo entretuvieron a muchas generaciones. ¿Le gustó? ¿Qué le pareció? Es una gran actriz, ¿eh? Yo lo decía, cuando hablamos de Lassie, evidentemente tenemos que hablar de una actriz porque ella es. Pero es que los perritos deben tener esa facilidad, yo creo. No es tan así. Necesitan de un entrenamiento riguroso, como dice Burgos. Estricto. Y ecónico, genial. Metódico. Engaje a la táctica, engaje a la. En base a la práctica. Que quisión, escena. Oiga, que. Repeticiones de escena. Bueno, esco cayó en un artículo de Gok Akes Nagasen. ¿Y salió en un artículo dónde? Gok
Actress Magazine. Doc Actor. Actress Magazine. ¡Ah! El magazine de perro actores. Exactamente, que hay un artículo que hay que... ¿Y quién escribe eso, Curvelo? Bueno, que a mí no me llega eso. ¿Cómo conoce? No, pero... Es un grande que diario, señor. ¿Quién? David Hagenher. David Hagenher. Bueno, Guru, usted dijo que ese señor era pintor. Y el otro día a mí me dijo que era gaffiter. Hasta que, astronauta me dijo a mí que era... Es como un científico chasquilla. Porque, ah, un científico chasquilla. Es que cuando están muy la coja, el coño aquí me coge y dice, ah, están muy la coja. Como los superhéroes entonces. ¿A qué? Y dijo, ¿sabes lo que dijo? ¿Qué dijo? Dijo, oh, what's that? What are you? I don't want to get down. ¿Qué significa eso? ¿Qué dijo? ¡Que actúa bien este perro! ¿Que actúa bien este perro? ¡Chasca! Ah. ¡Hijo! ¡Chasca! ¡Actúa bien! ¡Que qué! ¡Hijo! ¡Esto dijo! Pero es divertido, el biólogo dijo que era. ¡Cascua bien! ¡Que quego! ¡Debe ser muy simpático ese veterinario! ¡Cascua bien! ¡Que quego con que guía! Yo no creo que haya puesto eso en el magazine. ¿En qué? No, con ese lenguaje. ¡Cascua bien! ¡Que quego con! Bueno, vale. Por, usted está explicando cómo... ¡Ingeniañeco! No, él no lo estaba explicando, yo lo estaba... Habló también... Yo habló lo también. Estaba explicando, perdóneme, ¿eh? Usted lo estaba ayudando, él le estaba poniendo. ¿Usted está qué, no? ¿O no? No, perdóneme, no, perdóneme. ¿De qué? Yo soy el que estaba explicando, perdóneme. ¿Cuál es esa canción? ¡Nadie oye esa! Mire, le voy a decir una cosa, déjeme esto aquí. Ya. Y aquí va a haber usted el entrenamiento. ¿Qué es lo que...? Ah, después vamos a conversar los dos en la reunión. ¿Cogió boca? ¿Oye, cogió boca? Sí, no se sabe cuándo realmente se puso a trabajar a los perros en el espectáculo. Pero como decíamos, uno de los más famosos y adorados por millones es Lassie. Este es el hijo del entrenador original de Lassie. En la actualidad, prepara a la tercera generación de Lassie para una próxima serie de televisión. Para tener a los siete perros que han aparecido realmente en la pantalla, han tenido que criar a más de 200 collies. Y así, conseguir el color, la inteligencia y el temperamento correcto. En la pantalla, el personaje de Lassie ha sido siempre hembra. Pero en la realidad han sido machos, ya que estos tienen un pelaje más exuberante y mayor fuerza. La leyenda de Lassie empezó por la década del 40 con un perro llamado Pal. Con el entrenamiento, el perro puede obedecer una serie de órdenes dadas fuera de cámara, en un orden específico que produce la mirada cansada que ve el público. Los perros actores son capaces de aprender porque son inteligentes. La motivación y la voluntad de su trabajo se basa simplemente en el deseo del perro de agradar al hombre. El perro es el mejor amigo del hombre y el más domesticado de todos los animales. ¿Qué? ¿Una observación? Una observación, sí, dijo. Cogió boca, que como fue en el yoga, que es que caigo, me dijo, ¡caen en el yoga! Y como que se va en el yoga. ¿Pero qué? ¿Quién es el profesor Rosa? Y no sé, ¿ya cuándo hay que ver con el que...? Bueno, no eso sé. Sea, parece un ensayo esto. Ah, perdóneme. ¡Caquemo! No se ve actuando porque es un ensayo. ¿Ah, justamente. ¿Sí? Pero aquí ustedes pueden ver más adelante lo que realmente es capaz de hacer. ¿Por qué? ¿Por qué no lo ven? Me gusta cuando gracias, Hilke. Porque adelanto la cinta, pues. Gracias, ¿sí? A mí no me alcanza. Pero ahora la rechazó, pues, Guruguru. ¿Retrocedió? ¿Cómo la retrasó? Usted también se pone nervioso y se ríe. Pero mire, ¿dónde me lo deja otra vez, pues, Guruguru? Me gusta como el buen agañico. A ver, pero ahí... Todavía está ensayando, espérese. Ah, no, yo sabe que yo no soporto esto. No, es que ya está bueno ya. Esta escena era en la que Lassie acababa de regresar de Escocia y debía cruzar un río. El talento de su entrenador se ve aquí cuando vemos a Lassie parecer naturalmente exhausta. Como si no fuera un truco.
tienen actuando, excelente. Que no es ensayo la cosa que puede aprender. Sí. ¿Sabes que lo mire? He vuelto a poner el perrito y se ve harto bien, ¿eh? ¿Cierto? Bueno, pero yo se lo regalé a usted. Sí, profesor, pero ¿sabe qué? ¿Sabe qué tecnología? Aquí no está su mano. No. ¿Para qué estamos con? Aquí hay un bocón. Aquí, si no, que hay un bocón. Fuera un eso sí que era regálamelo. Y me lo llevo. Pero ahí no está su. Eso es un bocón, señor. Usted con escanea y que cae, ¿ves? Claro. Bueno, eso es con escáner eso. ¿Qué? Esto es con escáner. ¿Qué gracia tiene? ¿Cómo que gracia? Y haber inventado que con el contorno haber puesto una roca acá. También ingenio de que sea un paisaje, aunque el perrito esté escaneado. No, pero. ¿Y vos, Cachillo Llano? ¿Vos, Cachillo Llano? Voy a ir a ver una cosa en el escáner. Sí. ¡Qué es el sucio! Oiga, ¿qué? ¿Quién contó muy bueno es con el Hielosquero Alcoy? No vio a Lassie el dramatismo que le ponía como estaba la perrita ahí en el agua, pobrecita. Señor, ¿le voy a decir algo? Es una gran actriz. ¿Le voy a decir algo? ¿Qué? Yo no me digo que hay alcoholidacta. Usted es autodidacta, pero usted no es actor, pues. Sí, señor, busquemos a Guisco, señor. No le he visto. Busquemos a Guisco cuando yo cago Guisco, Sí, guruguru, sí, le he visto en algunas cosas, pero. Tengo un nuevo ilusionismo que no voy a hacer nunca. Número de ilusiones. ¿Y por qué no lo he podido hacer? Porque, ¿sabe qué? No tengo un asistente, señor. ¿No tiene un asistente? No me va a creer. Yo toda la vida he querido ser asistente en un número de ilusionismo. Señor, aquí es Cacucuya. Cacucuya, joya. Me acepta. Es que ha aceptado como asistente. ¿Qué? Así nomás. Explíqueme. Sin audición, sin nada, señor. Sin nada, qué bueno. Explíqueme de qué se trata. ¿Quiere que me haga un caballero? Por favor. Ay, tranquilo. Es muy difícil lo que tengo que hacer. Es con qué carísimo, señor. Ay. Es con qué coge que ocupe. Yo voy a explicar. Venga. Señor, adelante. No, mire, yo lo único que lo felicito hasta el momento, Curuguro, es cómo dejó, cómo transformó este lugar. Y las luces, yo lo encuentro que es digno de un bonito espectáculo. Escájame. Espero, Curuguro, espero de verdad que su espectáculo. Mire, no me empiece a hacer ese tipo de cosas. No, Kiko, es como. Vamos inmediatamente a lo que usted se comprometió conmigo, señor, y con los niños. Señor, vamos que aquí hay un nuevo ilusionismo. ¿Un juego de ilusionismo? Con dedicación Kajengenkar. Levitación trascendental. Casi carnal. Con estas luces, con todo. Perfecto. Digo, usted me dice qué tengo que hacer yo. Vamos a llamar a nuestro asistente. Con favor, el señor Kajengenkar. ¡Vi! Que se ve bonito. Espero que también resulte bonito lo que va a resultar bonito. Vamos a ver. ¿Cogía que asistente? Con la ubicación en esta silla. No me hable porque estoy concentrado, profesora. Cogido, señor. Cogía con él. Porque que unidad de cogido es en esta silla. A ver, vamos a pedir ayuda. Ayuda que esconda el cúbico. Una profesora. ¿Usted, señor? Me acuerdo. Pero si no hay nadie, pues, guruguru. ¿Usted cayó elegido? Cojado, el cogido. No voy a saber el elegido yo si soy de ayudar, señor, a quien llegue este caño con el caballero al cual vamos a dedicar. Ya. A ver, señor. Ah, hay que cubrirlo. Ya, y entero. Entero, señor. Ya. Ahí es. Muy bien. Ahí, señor. Ahí. Muy bien, señor. Queda bien. ¿Cómo estamos? Qué bien. Muy bien. ¿Estamos bien? ¿Y lo va a hacer levitar, guruguru? Acá había más cargo, ¿qué, señor? A ver, si ya se puede sacar. ¡Saque la silla, señor! ¡Saque la silla, muy bien! ¡Saque la silla! ¡Listo! ¡Arriba, señor! ¡Qué increíble! ¡Con la dedicación! ¡Lo encuentro extraordinario! ¡Arriba! ¡Qué cosa más extraordinaria! ¡Qué extraordinaria! ¡Muy bien! ¿Puedes sacar los palos del cuello, por favor? Señor, estoy levitando, no me hable. Señor. Esto es lo más ridículo que he visto. Señor. Es lo más ridículo que he visto. Que casi nos pillan. ¡Casi nos pillan! Pero el ensayo salió todo bien. En el ensayo habrá salido bien, pero aquí ya se dieron cuenta todo el mundo. Estoy viendo con unos palos así. Pero si estaba levitando. ¿Parece muerto? ¡Se me quedó enganchado! ¡Se me quedó enganchado aquí! ¡Calla, coño! ¡Se cayó! Pero, profesor, no me imite si cuando uno levita hace así. ¿Te quitaste? Tenía otra acción. Niño. Que me cuidó que vengo así de gancho aquí, que venga así como yo. ¿Me permite que ustedes hagan una reunión pequeña y quiero ir a hablar con los niños yo? Bueno, pues. Pero tenemos que enseñar. ¿Se quiere que le diga una cosa? ¿Dónde están? Anillo.
No, sí, ingenioso, ingenioso. ¿Qué hago? Claro. ¿Con ingenioso? No quiere reconocerlo, bro. ¿Y Cajio? Bueno, ya lo voy a reconocer delante de usted. Es que nudo. Guaje un gran hago, señor. Sí, vago lo hace. David, señor. Ah, claro, David Copperfield, claro. David Copperfield. No, señor. David Hackenheim. David Hackenheim. Sí, no me diga que es mago también. Cañé porque cuando era chico, hacía nudo en Asia de Jucaja, tocó el caliente. Mago, gafita, pintor, físico. Decía, qué rico, venga a hacer con Asia. Profesor, ¿sabes qué? Me llega de vergüenza hasta despedirme los niños. Nos vemos el sábado. ¿Cómo cayó? ¿Cómo?